directo con Sergio García. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos con ustedes Impacto por Telecaribe. 14 años contándoles historias desde cualquier rincón de la región Caribe colombiana. Esto es lo que hoy veremos en Impacto. Bruno Bomer Camacho Trío, jóvenes de la región Caribe que triunfan en Europa haciendo jazz bajo la influencia de la herencia musical colombiana. Impacto con Sergio García. Bruno Bomer Camacho, hijo de mujer pianista, nieto del reconocido compositor y promotor del folclore colombiano Ángel María Camacho y Cano, es actualmente conocido como uno de los pianistas más eminentes de la escena del jazz en Alemania. Encuentro con Bruno Bomer Camacho, un hombre 100% talento colombiano y caribe. Bruno, bienvenido a Impacto. Muchas gracias. ¿Es fácil ser profeta en su tierra? Uf, yo pienso que no. Yo pienso que definitivamente haber llevado la música colombiana o estar en ese proceso en Europa es un plus grandísimo, sobre todo llevar el privilegio de tener una tradición tan, tan hermosa, ¿no?, como la música colombiana, la música caribeña en general. Así que pienso que ha sido algo agregado el estar en Alemania llevando esto. Pienso que aquí de pronto es un poco más complicado. ¿Cómo acordaron irse para Alemania ustedes juntos, que para muchos debió ser una locura, pero están triunfando? ¿Cómo nació todo? Nació todo que crecimos en un entorno, gracias a Dios, en ese colegio alemán que nos abrió las puertas a Europa, pues, empezando por el intercambio que ellos acostumbran a hacer. Conocimos Europa y eso nos dejó la inquietud de cómo sería ese deseo que nosotros tenemos, que en ese momento era hobby de música, llevarlo a su máxima expresión, estudiarlo serio, decir, vamos a hacer música, pero vamos a hacerlo en un país donde es reconocido mundialmente primero por la música clásica y que tiene una tradición tremenda de formación de músicos, y por eso decidimos eso. Bruno, junto a Rodrigo Villalón y Juan Camilo Villa, todos egresados del Colegio Alemán, fundó el grupo de jazz Bruno Bomer Camacho Trío. Estos talentosos jóvenes del Caribe colombiano actualmente viven, estudian y trabajan exitosamente en Alemania. Viven de lo que más les gusta hacer, la música. ¿Cómo creíste en la idea de Bruno, de Villalón, de hacer música fuera de Colombia, en Europa, hacer jazz? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ir a un colegio alemán que realmente nos ayudó mucho para ver las cosas un poquito globalmente, ¿no? Y esa visión internacional. Cuando fuimos en intercambio a Alemania, vimos muchas cosas en Alemania que nos gustaron y las cosas se fueron dando para que en un momento pudiéramos decir, vamos a probar en Alemania. Por medio de un festival que hubo, concurso juvenil, logramos estar ahí y nos fue muy bien y las cosas se fueron dando para que nos pudiésemos quedar allá haciendo música. De tu promoción de compañeros en la secundaria, muchos serán arquitectos, médicos, odontólogos, pero Bruno salió músico y lo difícil es triunfar en Europa, en Alemania, un país totalmente distinto a Colombia. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, primero que todo hay que decir que ha sido de la mano de Dios en todo momento. Él nos ha guiado siempre. Principalmente lo que hemos llevado es, como te digo, las raíces, creyendo mucho en nosotros, algo que nos regaló esta ciudad, regaló nuestro colegio, nuestros padres. Y ha sido así, ¿no? Para mucha gente de pronto muy difícil, para nosotros en momentos también complicados, pero todo se ha dado de una manera muy, muy natural y nada, estamos muy felices. Todo empezó primero con un grupo de salsa, donde muchos, bueno, éramos bastante, éramos como 16, de los cuales salimos nosotros, hay otros músicos que es Mónica Vives, la cantante Maía, estaba en ese grupo, me acuerdo.
estaba también Christian Renz, el hijo del profesor Günter Renz, aquí en la ciudad, bastante reconocido pianista. También ejerce música, salieron de ese grupito de pelados que estábamos como interesados por la música y con buenos profesores en esa época, salieron una cantidad de artistas y de ese grupo de salsa creamos un grupito como tocando música instrumental y nos quedamos y nos fuimos para Alemania y me acuerdo que en todo ese proceso para conseguir los instrumentos tocábamos en bazares, tocábamos, mejor dicho, hacíamos rifas para comprar el primer bajo, la primera batería, mejor dicho, todo fue así con las uñas y los padres que ayudaron bastante. ¿Qué dice el europeo al escuchar estas sonadas de la música jazz con la música colombiana? ¿Es atractivo al oído para ellos, me imagino? Sí, tremendo. Yo pienso que esta música es muy autóctona, trae algo étnico muy fuerte, da una sensación de música del mundo, de música de mucho tiempo atrás, algo que no está inventado, sino que es algo que se ha fijado, se ha firmado, que viene del pueblo, ¿no? Y esto lo recibe cualquiera, un alemán, ruso, el que sea, se da cuenta que esto es algo que no ha pasado en uno o dos años, sino que es algo cultural que ha venido con el tiempo. De niño, ¿qué quería ser de grande? Bueno, yo tuve la suerte de tener siempre claro que quería ser músico. Bueno, uno siempre pasa por muchas etapas, una etapa quería ser médico, futbolista y tal. Pero desde que comencé a hacer la música ya estaba claro que quería hacer eso. ¿Sientes que tienes un compromiso con la vida al ser nieto del hombre que fue de Camacho y Cano, al ser sobrino de Viola Camacho? ¿Es un reto muy personal? Bueno, al principio definitivamente sí, sin duda había mucha expectativa. Sobre todo cuando estaba aquí, ellos de pronto no lo hacían a propósito ni nada, pero sí de pronto al ver de pronto primeros indicios de un poco de talento, sí había de pronto mucha expectativa y eso fue un poco fuerte para mí. Ahora mismo de verdad que es algo bien hermoso el poder compartir musicalmente, mi mamá también una gran pianista, mi tía, bueno, en ese entonces también mi abuelo. Y nada, mi abuelo no está ahora mismo en vida, mas sus piezas viven. Y al final ya nos presentamos en un concurso de bandas de jazz en Alemania, de bandas locales de la ciudad de Hamburg. Nosotros fuimos allá porque nosotros éramos la primera banda que participaba en ese concurso y ganamos ese concurso a nivel local en Hamburg y después lo ganamos a nivel nacional. Ganamos el primer puesto con una banda alemana. ¿En este momento vives en Alemania? Vivo en Alemania, sí, en la ciudad de Colonia. ¿Vives de la música? Totalmente. Me gradué como músico profesional. Me dedico también a dar clases de música, soy profesor de bajo y toco conciertos como músico profesional. ¿Qué pasa en esas noches muy frías de Alemania, en el crudo invierno, un fin de año, lejos de la familia, lejos de los amigos? ¿Qué pasa, hombre? Pasa mucho, nos acompaña muchas cosas, nos ha acompañado Dios en todo momento, como te lo he dicho, ha sido nuestro sustento. Nosotros como amigos, amistad ha sido tremenda. Hemos sido rápidos de pronto en formar familia. Yo estoy casado, el baterista también. En estos lugares definitivamente uno siente como la falta de la calidez o la falta de estas cosas y uno recurre definitivamente a buscar el cariño, ¿no? A buscar la solidez que la da la familia, ¿no? Bueno, y el historiador, el músico, el maestro Villalón, sí. Apoyo total. Si apoyo quería un hijo total. Músico o un hijo arquitecto, médico, astronauta. Yo creo que él tuvo de todo. Mi papá, Jorge Villalón, él nació en Chile y él llegó a él conoció a mi madre en Alemania, porque mi madre también es música. Y conocí a mi madre alemana que en esa época estudiaba música allá. Y, hombre, mi padre ya más o menos, él estudiaba en Alemania en esa época historia. Sucede que esas influencias que yo tuve en la casa de mi madre, pianista, mi papá también, mi papá se especializó en música folclórica andina. Entonces yo siempre tuve esa mezcla de esas dos cosas en la casa. Y bueno, empecé tocando violín. Siempre en la casa tienen dos pianos y de un momento a otro empecé a ver gente que tocaba batería y tambores en el colegio, siempre en el carnaval,
y para mí los tambores fue una cosa que me fascinó de pelado. Recuerdo mi madre me compró por primera vez un tambor, me lo trajo de sus viajes de conciertos también. Me trajo un tambor como africano, que era así pequeñito y yo no lo soltaba, y era para todos lados. Y bueno, de ahí salió, pues empecé clases con el señor profesor Einer Skaff. ¿Cómo te imaginas el futuro musical de Bruno Bomer Camacho Trío? ¿Con qué sueñas? ¿Qué visionas? ¿Con qué soñamos? Bueno, el sueño a corto plazo es tremendo porque se nos está haciendo realidad realmente. Y es de llevar adelante la música colombiana combinada con el jazz e incluir los grandes colombianos que están en el mundo, como Edmar Castañeda, Héctor Martiñón, son las personas, Justo Almario, las personas que están también representando mundialmente el jazz colombiano. Y estas personas tendremos el privilegio de incluirlas en este trabajo. Entonces, de pronto a corto plazo, medio plazo, este es un sueño que ya está a punto de hacerse realidad. Mi sueño es seguir con este proyecto dejando ese toque de la música colombiana bastante en alto y lograr imponernos como músicos profesionales a nivel mundial y dejar esa autenticidad de la música colombiana bien en alto. ¿Cómo los ubicamos en las redes sociales? Bueno, bajo Facebook, bajo Bruno Bomer Camacho, estamos allí, también brunobomer.com.de o brunobomercamacho.de. La verdad es bien sencillo, tenemos allí bastante cobertura y nada, estamos felices de tenerlos allí siempre. Impacto con Sergio García.